Y este fin de semana en la provincia de Chiriquí hubo cierre de campañas de diversos candidatos a elección popular. Mayra Madrid nos amplía vía telefónica. Mayra, adelante, buenas tardes. Gracias, compañeros. Tengo que informarles que este fin de semana en la provincia de Chiriquí se realizaron varios cierres de campañas por candidatos a diferentes puestos de elección con miras a las elecciones este 5 de mayo, cuando se debe escoger al próximo presidente de Panamá y las figuras que ocuparán los distintos cargos de elección. Durante estos cierres de campaña del partido Realizando Metas, Alianza Cambio Democrático, Partido Popular, entre otros, prevalecieron las caravanas. Los candidatos coincidieron en pedir a la población salir muy temprano, el próximo 5 de mayo, a realizar su voto a conciencia por el candidato de su elección. Un camino muy largo, pero un camino que se hizo para darle a ese pueblo panameño, a ese país que añora días buenos, días de progreso, días de crecimiento económico, días de trabajo y sobre todo atención al sector salud y educación. RM pues hoy culmina, pues nosotros no culmina, inicia un proyecto encaminado al triunfo con José Ramulino, que en Panamá también está teniendo su cierre de campaña. Jaime Acosta, como ustedes saben, en la provincia chiricana ha dado todo lo que está a su alcance, su esfuerzo físico y todo el conocimiento que tenemos para que este partido se fortalezca. El proyecto es llevar el agua potable a todas nuestras comunidades, comprando una perforadora industrial. Es la manera más rápida, mientras que podemos gestionar la potabilizadora. Este punto donde inicia el cierre de campaña, lamentablemente es uno de esos corregimientos que más afectados se ve por el problema del agua. Es por eso que hicimos el inicio de nuestra caravana en el pueblo y en la comunidad de Las Lomas. Es un pueblo muy golpeado y olvidado por nuestros gobernantes. Es por eso que Juan Simón Morales desde aquí les dice que vamos a llevarle el agua, vamos a levantar la economía y vamos a apoyar a aquel emprendedor que tanto lo necesita. Durante estos cierres de campañas, los candidatos políticos dijeron no aguantar más la gobernabilidad de un gobierno como el actual, comparándolo como una segunda pandemia que vivió Panamá durante estos 5 años, donde los panameños fueron víctimas de la pandemia de COVID y víctima de la pandemia del actual gobierno. Sobre todo el hospital de Bugaba, que es una prioridad para nuestra gente. El agua potable para los 13 corregimientos, carretera para los 13 corregimientos, seguridad y educación. Son los 5 puntos prioritarios que tiene Tito Quintero en su gestión. Los panameños hemos vivido en estos 5 años 2 pandemias. La primera pandemia, el COVID, y la segunda pandemia que no va a aguantar más nunca este pueblo es la pandemia del PRD, que ha golpeado duramente en el corazón a todos los panameños. Aquí no hay empleo, la gente ha esperado la esperanza totalmente, porque cada semana lo que vemos es un escándalo nuevo de corrupción y ya la gente no quiere más. En la provincia de Chiriquí ya todo está listo para que el próximo 5 de mayo 373.109 votantes ejerzan su derecho al voto en 431 centros de votación con 931 mesas de votación, donde se escogerá al próximo presidente y figuras políticas que gobernarán durante los próximos 5 años. Con cámara de Miguel Rovira, Mayra Madrid, Nex Noticias.